pienso y pienso. Y pienso también que quizá estamos solos, solos, antihéroes, antihéroes solitarios en medio de una carretera. Carreteras, carreteras, carreteras que se dicen de asfalto. O quizá son las calzadas, no sé. A mí se me antojan de niebla, de niebla, de niebla. Tuercas mecánicas sin ordenar, ordenadas, tal vez, ordenadas, tal vez. Paraísos artificiales de PVC y poliéster, metal, metal, acero, en ángulos rectos distribuidos, en verticales simétricas, diagonales de vacío, 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 vacío. Poder de los hombres. Ay, hierro, grisura, grisura. Niños, 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 ¿dónde están? ¿Dónde quedan? Antaño en parques, en la calle, en los portales, jugando a las cuatro esquinas, a polis, a cacos, a indios, americanos, a canicas y chapas. Hoy parecen abducidos por fuerzas ocultas, igual, igual que desaparecieron de las pinturas de aquel gran artista holandés. Pero no, 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 allí están, en sus habitaciones privadas, convertidas en oficinas virtuales, a su alcance, al alcance de todos, desde la más tierna edad, ofimáticos ellos, con un nuevo apéndice o extremidad, el ordenador. Con suerte un alter ego, con mucha suerte un interlocutor, con muchísima suerte una sombra buena. Y sus enganches gratuitos a internet, su ADSL, que a mí extrañamente tanto me recuerda a LSD. Y su infografía, mejor, su infoarquitectura y todas sus infos que vienen de información. Que es palabra buena, pero un tanto excesiva. La info es sobredosis. La info es vigilancia, cuidado. En manos siempre. Estamos de policías secretas. ¡Latimos! ¡Latimos también nosotros! ¡Latimos! ¡Latimos al borde de soledades cibernéticas! ¡Con nuestros nicks, nuestros chats, nuestros emails, nuestras webs! Twitter 20, 20, Twitter, Twitter 20... Y nuestros euroconectores. Y cada vez más neologismos. Y sobre todo cada vez más iniciales. ¡Números! ¡Números!
¡El sonido! ¡La música! ¡Es MP3! ¡Es WAV! ¡Es Fireware! Fireware. ¿Y la música? ¿La música? ¿Se ve? ¡Se ve! ¡Se ve! Más que se escucha. No. Es un río y se mueve. ¿Estuviste a punto de ahogarte en uno? ¿Cómo es posible? Un curso de agua que desemboca en el mar. El mar es lo que hay en la playa, ¿no? Y un afluente, y una cuenca, y un caudal, y el calcio, la arena, el calcio, la arena, la grava, el canto rodado, el valle, el aluvión, la canoa. Qué lejos el campo. Qué lejos las vacas de ojos bondadosos y aquellas resonancias bíblicas, metafóricas de la mies, la simiente, el sarmiento, la vid, la cebada, el grano. Quisiera aprender a distinguir el nombre de los árboles y latir al son de ellos, descubrirlo siempre, siempre con vosotros a vuestro lado, queridas sombras. Ver sus corazones grabados en las cortezas, observar sus hendiduras, su grandeza, dignidad milenarias, su solemnidad silenciosa, protectora, espirituales testigos de tantas cosas y sin embargo, amigos, amigos siempre, dándonos el aire. Espacio, sombra, ritmo, suspiro, honda respiración, tiempo, alma, tiempo, alma. Dios mío. El álamo, álamo, chopo. Quisiera nombraros, que es una forma, sí, sí, de teneros y haceros sonar, sonar, resonar, lenta, rápidamente, rápidamente, rápidamente. Abeto, castaño, daño, higuera, eucalipto, tilo, ciprés.
¡Avellano! ¡Encina! ¡Avellano! 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 ¡Encina! ¡Rodentro! 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 ¡Encina! ¡Avellano! 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 ¡Avellano!